si te pide coima el porvenir, si el que te jedi la primera vez falló. ¿Quién sos? Soy Pablo Caroso, una persona que ha luchado toda su vida por ser un hombre, digamos, independiente, a pesar de una discapacidad. Fui un deportista destacado en la República Argentina. Me convertí en el primer sommelier ciego de Argentina. ¿El primero? El primero, sí. Muy bien. Y ahora estoy con otro emprendimiento que es desarrollarme como masajista dentro de lo que es el deporte. Muy bien, muy bien. Esa discapacidad, ese primer golpe fuerte, por cierto, en la vida, ¿se dio a qué edad? Bueno, se dio en la cancha de River, mirando Argentina-Hungría con mi viejo, y me caí de una tribuna y a partir de ahí empezó toda la problemática, un desprendimiento de retina, una rehabilitación. ¿Qué año era eso? 78. ¿Y vos tenías? 10 años. ¿En pleno mundial? En pleno mundial, Argentina-Hungría. Me acuerdo de ese partido, lo ganó, claro, Argentina. Claro. En la fase de grupos. Sí, sí, sí. El equipo de Menotti. Exactamente. ¿Y vos estabas en la tribuna popular o en la platea? Sí. No, en la popular. ¿Y te empujaron una avalancha? No. Estaba jugando en la escalera antes de empezar el partido y me caí. Dios, y de ahí, a partir de ahí empezó el golpe y hubo derrames, desprendimiento de retina, operaciones, presión a la vista. Bueno, después empezó un montón de dificultades, pero bueno. ¿Vos y tu papá los dos en la cancha? Sí, sí. ¿Tu papá vive? No, ya no. Ya no. Y el último día que pudiste ver fue ese que estabas en la cancha o en los días posteriores al accidente podías ver. Seguro, porque fui perdiendo, en un año, fui perdiendo del todo la vista. O sea, fue paulatino, por ahí capaz que después jugaba antes de las 7, tenía que entrar a mi casa porque ya después no veía. Ah. Una vez estuve medio lejos de mi barrio y me perdí. No sabía volver y estaba en mi propio barrio porque vino la noche y yo ya estaba. ¿Cuál era tu barrio, Pablo? Acá, cerca del Estadio Único. Cerca del Estadio Único. Y ese periodo, digamos, vos dejaste de ver cerca de los 11 años. Aproximadamente, sí, 10 años y medio, por ahí, sí. Y hasta ese momento, ¿eras un chico que jugaba la pelota o ya te habías especializado en el atletismo? No. Jugaba al fútbol. Un vago más, un atorrante. Sí, sí. Yo estaba en el barrio, digamos, la vida normal de un niño, ¿no? Pero sí me gustaba toda la parte deportiva, incluso era bastante inquieto, bastante travieso. Y sí, más vale. ¿Qué hiciste en la tribuna? ¿Por qué te quedaste quieto mirando el partido? Y bueno, salté, pero ya habían otros golpes. Yo había tenido otros golpes graves y ese fue el que definió. Es muy largo contarlo, pero yo vivía en un primer piso y 2x3 me tiraba de por las escaleras. Sí, qué lindo, era un poco. Qué lindo pibe, ¿eh? Sí, era. Se corría conmigo al hospital a cada rato. ¿Y por qué te tirabas de la terraza también para probar? Y más o menos, sí, yo me tiraba de un primer piso. Claro, bárbaro, fantástico. Y bueno. ¿Tu viejo chocho con vos? Sí, todos los días corriendo al hospital. Pero bueno, pasó eso y después, bueno, hubo un virus que quedó y... Bueno, ya es otra historia eso. Y ya es otra historia. Eso puede tocarle a cualquiera. Y Pablo, sí. ¿Y cómo fue? ¿Se interrumpió la época escolar? ¿O automáticamente tus papás te engancharon en otra escuela, obviamente, para no videntes? No, hubo toda una rehabilitación, operaciones, la desesperación de volver a ver si se podía hacer algo acá en Estados Unidos, en cualquier lado, hasta que le dijeron que ya está, no hay ninguna posibilidad en ningún lado. Nervio óptico muerto, retina desprendida, hasta que empecé acá en la escuela 515 en Gonet. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí ya tenía 13, más o menos, sí, 13, 14, ¿y? Para aprender el braille. Y fui después a la Legión Extranjera, hice la secundaria. Con los vagos más vagos y los más atorrantes de la ciudad de La Plata. Yo ya venía, la media 2, la Escuela de España, que le decían, estaba allá en el Regimiento 7. Sí. En una época, allá en 51 y 19. Los chicos por ahí no se pueden acordar, pero los que somos más de 40, sí. Y después, bueno, pasó a 12 y 60 la escuela. Así que era la más tremenda de La Plata. Bueno, ahí había un gabinete especializado para ciegos. Así, si bien era la peor, porque íbamos los
chicos discapacitados, íbamos, habían chicos de instituto y estaban los echados de todos los colegios, los repetidores, sí. Pero a su vez había una onda de muy linda, sentí, fue una de las mejores etapas de mi vida. ¿Hiciste amigos? Sí, muchos amigos, me quedaron amigos de la vida ahí, compañeros que, o sea, se la jugaban por vos y me sentía protegido, acompañado todo el tiempo. Y bueno, teníamos un gabinete y eso, el único secundario que estaba en La Plata o en la provincia era en esa escuela. Este, estaba Panay como director. Panay, sí, claro. Un hombre que fue directivo de Estudiantes, sí, de La Plata. Sí, Panay, mi el director. El escribano Panay, sí. Sí, señor. Un personaje. Y que a mí, yo estaba siempre con otro ciego y nos decía queso y dulce siempre. Porque una vez me vio saltando, yo salté de un muro, salté para fuera de la calle. O sea, yo ya siempre... ¿Ya ciego? Ciego, sí, sí. A mí, a Gigena, no sé si te acordás, sí, el Gigena, fisiculturista, sí, lo a los dos, en 12 y 60, escapándonos por el patio de atrás, saltando el muro, justo caímos y venía el profesor, el director caminando por la vereda. Nos hizo entrar a los dos y bueno, nada, se tomó... ¿Eso era para rajarse del colegio? Para rajarnos del colegio por la parte de atrás, que teníamos salida por 12. Y bueno, un ejemplo para los nenes, ¿eh? Bueno. Estamos dando un ejemplo bárbaro. No, no, pero no deben hacer eso. No deben hacer eso. Y más si son ciegos porque no ven que viene el director. Exacto, exacto. Claro. Es decir que ahí no necesitabas un bastón. No, no, nada, nada. No estaba que no, alguien no te dijera un poquito más arriba, un poquito más a la derecha. No, no, ¿para cómo éramos los dos ciegos? O sea, la onda era escaparse, porque teníamos que ir a ver unas amigas de otro colegio. Epa. Con el negro Quijena, que yo sacaba patente con él, con el físico del negro. Buen lomo, ¿eh? Claro, campeón mundial fisiculturista, así que... Mirá qué bien. Y yo que corría bastante, así que nos complementábamos. ¿Terminaste? En la desgracia nos complementábamos con el negro. Y así es la vida, más vale. En la y bueno, pero ayuda. Vos fíjate que fuimos tipos que hicimos una vida absolutamente común. No, viste que los cieguitos eran los que se portaban bien, esos son los buenitos. No, nosotros éramos los más revoltosos por ahí. Porque estábamos absolutamente integrados con nuestra discapacidad. Y sabes que el mérito era de esa escuela, el mérito era de nuestros compañeros, que nos trataban de igual a igual. Jugábamos al fútbol y si tocábamos una pelota nos sentíamos realizados, porque nadie te la iba a dar, nadie te la iba... ¿Sabes qué era? No los marginaban. Para nada. Armábamos un pecado. Ganátela. Pablo para un lado y sí, el negro para el otro. Y el negro para el otro. Sí, absolutamente. Y eso nos llenaba de orgullo. Eso nos sentía... Y por ahí no tocaba, yo corría todo el tiempo porque tratábamos que le pusieran una bolsa de nylon, pues en esa época... Claro, para que el ruido te ayudara. Claro, pues si no íbamos en desventaja. Era la ¿Vos única... no veías ni una silueta? Nada, nada. Nada. En básquetbol también, en básquetbol yo era buenísimo en básquetbol. Que una vez un director técnico de ahí de Reconquista, hace muchísimos años, me vio jugando y me dice, ¿vos en qué club jugás? No, ninguno. Dice, bueno, me gustaría que vengas a probarte el lunes. Digo, no señor, yo soy ciego. Vení el lunes. Y no me creyó el tipo. Claro, lo que pasa es que él no sabía que a mí me permitían pisar las líneas y tenía como cierta... que me dejaban manotearlo a los chicos cuando jugaban con la pelota, viste, que la picaban. Es más, ahora se está haciendo una prueba. Está bien, Pablo, pará. Yo te dejo pisar las líneas. Te dejo que me manotees cuando yo estoy entrando en bandeja. Sí. No te lo cobro el FAU. ¿Cómo tirás al aro? Porque teníamos a uno que con una cañita, cuando yo me ponía en posición de ataque, él pegaba en el borde del aro. Y yo podía tirar. Auditivamente vos te ubicabas más o menos donde estaba el aro. Porque él le pegaba con un palito, con una cañita. ¿Viste esas de antenas de auto? Sí. Bueno, teníamos al gordito que no estaba de suplente. Cuando me veía a mí con posición de tiro, y yo, y alguna metía, no te digo que... Qué grande. Pero alguna... Por eso te digo que yo tuve maravillosos amigos, porque me estaba absolutamente integrado. Una pregunta entre paréntesis, ¿terminamos la secundaria? Sí, sí, por supuesto. Sí, hice 2 años de abogacía. Ah, bueno. Sí, no. Y bueno, fui técnico en marketing también. Hablame un poquito de tu familia. Papá, el que te llevó a la cancha en el Mundial 78. Mamá, vive. Sí, sí. Ellos viven todos en Buenos Aires. Pero viven en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. ¿Y vos acá vivís solo? Solo en Plata. Sí, sí. ¿Y te manejás absolutamente bien, ya en tu casa, obviamente, sin ningún tipo de inconveniente? Sí. Porque toda la vida he vivido solo, porque cuando empecé a trascender deportivamente, viajaba a hacer las pretemporadas, ponele, yo estaba con la empresa Nike y me pagaba todos los años
la pretemporada donde yo quisiera y en el mejor lugar donde vos te enseñaban cómo tratar a un ciego y cómo estaban verdaderamente integrados y había una escuela, era en Cuba, así que yo hacía... Yo entrenaba con Sotomayor, con María Fidelia Quiroz. Con los monstruos. Sí, tengo fotos, tengo comprobantes, todo. Con el que fue doblemente campeón olímpico, el caballo Torena, Juan Torena. Esta publicidad de Nike, sí. Primero que tenías unas chapas lindas, sí, unos rulos. Sí, estaba en esa época. Estaba... ¿Te pagaba bien Nike? Me pagaba muy bien y me daba mi ropa y me mimaba mucho. Nike me respetaba. Incluso ahora tenemos un proyecto de un libro que va a terminar con un modelo de zapatillas y que si lo aceptan en México o en Canadá, ese proyecto va a haber un par de zapatillas y la gente va a venir el libro adentro y va a entender por qué esas zapatillas son de determinada manera. Eso es una cosa que... ¿Ayuda ese par de zapatillas por el diseño, por algo que tiene? No, ¿ayuda al no vidente? No, es una historia. Ah. Y termina con un modelo, un diseño. No te voy a contar nada porque si no... No, está bien. No hacen falta ojos para ver más allá, basta con que cierres los párpados, para que aparezcan tus ilusiones, tus esperanzas, tus motivos para luchar. Lo importante está en vos, adentro. Evidentemente está escrito por alguien que supo manejar las palabras. Vos, si pudieras contarnos a los que vemos, ¿qué es no ver? ¿Cómo lo definirías? Y mirá, ahora yo estoy bastante habituado, bastante acostumbrado. Es muy difícil transmitir algo que yo no sufro. A ver, no ver para mí es no saber qué me rodea todo acá alrededor, cómo será tu cara, cómo todo. Pero... No, si te cuento cómo es mi cara, te levantás y te vas. No, pero, tengo todo lo recibo por el oído, por el tacto, por la temperatura, por el clima, sí. por la respuesta que vos me puedes dar de vos, de tu tono de voz. O sea, ¿eso te percibe un poco adivinar cómo es la personalidad del otro? Claro. A ver, yo no necesito el contorno de tu cara porque recibo el tono de tu voz y tu trato. Y ya con eso a mí me alcanza y me sobra. O sea, vos necesitas un complemento más. A ver, yo cuando voy a un boliche, obviamente que lo primero que pregunto, che, esta que está hablando conmigo, ¿está buena? ¿Cuánto...? Y ya tenemos algunos códigos. Digamos que lo de adentro, si es bueno, si es dulce, bueno. Eso no importa. Pero tampoco... Vos querés saber si está buena. Tampoco remontar un loro, pero, ¿me entendés? O sea, claro. Todo bien. Yo te digo, morocha. Te digo, morocha. Pero larguito, poquito narigona, pero bien, armónico, sí. Buena cola. Ajá. De delantera estamos bien. Sí, sí. Ahí te acercás. Y ahí me voy acercando y ya me gusta la personalidad. O sea, ¿qué personalidad si no le preguntaste nada? No, ponele que yo charle con la chica y ponele que se levante a ir al baño, qué sé yo. Te digo, y no, está buena, está esto, listo. Ya después sigo, si da y todo, bueno. ¿Laburás pico y pala? ¿Te gusta laburar? Sí, me encanta. A mí cazar en el zoológico, viste, es lo más aburrido que hay. O sea, a mí me gusta. ¿A vos te gusta la selva? Sí. El león en la selva. Y si se me escapa dos o tres veces, mejor. A veces, mi discapacidad, que era la pregunta inicial, yo ya no la sufro, yo ya no la padezco, o sea, pues estoy absolutamente integrado. Por eso esto de difundir este programa, las charlas que yo doy, las conferencias, es justamente para eso, para las personas que están entrando en una discapacidad y todo, que el principio es terrible, es la adaptación, pero después, a pesar de una discapacidad, podés ser absolutamente feliz, como lo fui en muchos aspectos y en muchos tramos de mi vida, que me sentí pleno, me sentí un hombre íntegro, un hombre integrado, un hombre de provecho. Y es lo que trato de hacer todo el tiempo en cada cosa que me meto. Ahora te voy a hacer trabajar un poquito. Ahora cuando volvamos de la pausa, que va a ser la primera... No te voy a hacer dar una charla, pero hagamos de cuenta que hay chicos que la están pasando mal, que están acá detrás de cámara, que hay 10, 12 chicos, y te voy a decir tres o cuatro palabras para ellos. Barra. Y ya te las voy a pedir. Estamos con Pablo Caroso. Perdió la visión a los 10 años. Se cayó en la cancha de River, viendo a Argentina-Hungría, el Mundial 78, estaba con su papá. Porque era
quilombero. Vamos a decir la palabra así, un tipo que no se quedaba quieto, pero tampoco se quedó quieto después, cuando perdió la visión, porque es sommelier, porque estudia para hacer kinesiología y masajes y estar en contacto con los atletas. Y además está escribiendo un libro y no para. Entonces queremos saber la receta. La va a contar después de la primera pausa en firma y aclaración. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, hago dinero. Propiedades. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud, paritaria anual del 41%, pase a planta de 4.700 becarios, ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. MEPIACHE. Un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE. El multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54. La esquina MEPIACHE. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Pablo Caroso. Sin que suene a sermón, sin que suene a sermón. Hoy, no sé si está bien o está mal, cada uno sufre en el contexto que tiene. Uh-huh. El tiempo que tiene un Audi, que es millonario, que va a Punta del Este en verano y a Europa en invierno y que vive en una mansión, pierde el celular de último modelo y se amargó. Sí, sí. Qué estúpido. Y bueno, porque en el contexto donde se mueve, eso para él es importante. Está muy de moda la película absurda. Ahora, porque nos pegó el tema de la bulimia y la anorexia. Es decir, uh-huh. Yo me enamoro de una persona, de un hombre, soy mujer, un adolescente, ese hombre me deja y yo como y vomito. Uh-huh. O dejo de comer, me abandono. Cada uno en lo suyo, cada uno en su problema. Sí, su tragedia, a vos te tocó, ¿no? Esto. Uh-huh. Si nos están escuchando, que son muchos, tres o cuatro cosas que nos sirvan como bastones para caminar. Que sean bastones uh-huh. para caminar. Uh-huh. Ante una desgracia, ante una discapacidad. Ante la adversidad. Poder, ¿vos qué dirías? Primero, fijarse que uno no deja de ser persona y que a partir de eso uno tiene que hacerse respetar, integrarse, porque la sociedad no se va a adaptar a uno. Uno se tiene que adaptar a la sociedad. Y yo lo que siempre digo que La vida hay que gozarla, hay que disfrutarla desde dos escalones más abajo, a algunos les tocará, otros dos más arriba, pero siempre las dificultades y las adversidades siempre van a estar, por la ambición propia del ser humano. Lo que uno no tiene que renunciar
es a vivir a pesar de una discapacidad. Bueno, ¿te enojaste con el destino, con Dios, con Mahoma, con lo sí, que fuera? Sí, pasé por todo, porque ¿estuviste yo te mentiría, enojado? Sí. Estuviste enojado. Muy enojado. Escúchame, loco, ¿me mandás esto? Claro, muy enojado. Pero gracias a ese enojo, gracias a esa bronca, gracias a querer derribar la adversidad, y no solo la adversidad, las trabas que te pone la sociedad, los derechos que no están, que dicen que están adquiridos políticamente, y después cuando uno está en la soledad de un lugar que te tienen que dar el lugar, digamos, valga la redundancia, no te lo dan. Y vos te sentís indefenso porque estás en un reducto que el otro se hace el poderoso porque el otro ve o porque el otro tiene la manija. Pero esto le pasa a un discapacitado, le pasa a un jubilado, le pasa a un montón de gente. Por supuesto. Lo que no hay que hacerse es victimizarse. Uno, a ver, loco, contamos con esto. ¿Qué puedes hacer? Porque si no, yo cuando corría, yo decía que yo no era un ciego que hacía atletismo. Yo le decía a todo el mundo y al periodismo que yo era un atleta que estaba ciego. Que es absolutamente al revés la mirada. Tal cual. ¿Entendés? Y desde ahí uno parte, desde el respeto a uno mismo. Y sí que me enojé, y sí que lloré, y sí que pataleé. Yo me acuerdo, que con esto nos pasaba con el negro Gigena. Nosotros escuchábamos unas voces femeninas y salíamos a la secundaria y las que no nos conocían, escondíamos los batones adentro de la carpeta para que no se den cuenta que éramos ciegos y nosotros éramos como un faro. Todo el mundo se daba cuenta que éramos ciegos. Claro. Pero en lo interno creíamos que escondiendo los bastones no queríamos mostrar nada que tuviese que ver con el braille. O sea, cuando íbamos a un boliche nos metíamos el bastón adentro del pantalón, que una vez una chica me dijo, ¿pero para qué es esa quena? Le digo, no, es nada, una cosa, qué sé yo, bueno. Y disimulado. Nos daba vergüenza mostrar nuestra discapacidad. Sí que la pasamos toda. Pero a pesar, ¿sabes qué, Martín? Las pasamos, las transitamos y las superamos. Porque esto de que no, viste, sí, que llore, que patalee, que grite, porque hay un tiempo. Hay que sacarse esa bronca. Porque mira, te voy a decir otra cosa, vos que te gusta la frase. Uno no puede evitar el dolor. Lo que no se puede instalar es en el sufrimiento. El dolor no se puede evitar de lo que te pueda pasar. Lo que vos no te podés instalar toda tu vida en el sufrimiento. Y hay gente que se instala en el sufrimiento y a partir de eso hace su vida, de victimizarse. O sea que no vive, padece su vida. Claro, claro. En esto de justamente todo lo contrario, no de padecer, de gozar. Uh-huh. Lo que más has gozado desde aquel accidente a los 10, 11 años, cuando uh-huh. fuiste perdiendo paulatinamente la visión, uh-huh. fue un juego olímpico, un juego paralímpico como el de Barcelona. Ese fue el momento culmino. Me decís, no, por ahí fui más feliz jugando al fútbol con los locos de la Legión, que eran pésimos alumnos, atorrantes, uh-huh. nos rateábamos, se prendían un faso a escondida, pero eran tipos de buen corazón. Sí. Decime vos, ¿dónde estuvo el momento de mayor felicidad? En todo eso, porque fueron distintas etapas. O sea, como deportista, yo me acuerdo hasta el día de hoy, yo iba caminando por el Montreuil, o sea, yo después tuve un abandono de la familia mía y a partir de los 17 años vivía acá al lado del canal, en una pensión, y bueno, y comía cada dos por tres, o sea... Ah, comía salteado. Salteado, mal. Un día estaba cocinando acá en la pensión, puse una olla a hervir con unas lentejas. Y fui a buscar mi ollita, porque me fui a la habitación, digo, bueno, voy a buscar la sal, qué sé yo. Volví a la cocina, viste lo que son la pensión, la gente de todo tipo que van, que caen ahí. Bueno, yo había caído y había empezado a entrenar y todo, y empecé con la comida buena, qué sé yo. Y fui a buscar mi ollita con las lentejas, no estaba más. Otro día estaba... ¿Qué te había afanado uno en la pensión? Sí, me habían afanado la olla con las lentejas. Y bueno, había hambre. Hay hambre, cuando hay hambre no hay solidaridad. Una tontería. Otro día estaba cocinando unos patis en un sartén y la cocina, al borde de la cocina había una ventana. Y voy con el tenedor tratando de darle vuelta a los patis y en una no toco, los voy buscando con el tenedor adentro del sartén y me los habían afanado por la ventana. Alguien había pinchado y se los comieron. Había un hambre. Qué por eso te digo, bueno, a partir de ahí que empecé a clasificar, a hacer marcas,
a nivel de atletismo, porque vos no solo tenés que ser el mejor de tu país, sino que tenés que... vos fuiste de los mejores de tu país y llegaste a un Juego Paralímpico... Quedé dentro de los 10 mejores del mundo. ¿Comiendo salteado? Sí, sí. Aparte, entrenábamos en la Plaza Moreno, Martín. No había federación de ciegos casi. Entrenábamos... Yo no tenía guía, porque para la velocidad... Yo tengo 100, en 100 metros 12 segundos. Muy bien. O sea que vos tenés que ser atleta para acompañarme. Y por ahí no había muchos atletas en la Plata. Y los días que llovía, que el Estadio Único era de barro, la pista, íbamos a entrenar al bosque y yo tenía un amigo gordito que no me podía acompañar. ¿Y qué hacía? Él tenía una moto y yo le ataba el brazo un piolín. O sea, viste que... Tenías ganas de entrenar. Sí, él aceleraba con la moto y yo hacía los piques acelerando al costado de una moto, que era una locura porque yo le podía pegar en el pedal. Con el pie... Te iba de boca al piso. Nos matábamos los dos. Además que te pero era todo el vapor del caño de escape. Era la única manera que podíamos entrenar, Martín. Por eso la menos dificultad que teníamos era la ceguera. Hasta donde vos quieras, Pablo. Sí. ¿Tu familia te abandonó o vos te peleaste de caliente? Dijiste, hubo de todo. Porque contado así, como que tu familia te abandonó, me suena muy cruel. Y sí, de todo hubo de todo. Diferencias y bueno. Después... es muy largo contarlo. No, hubo todo un manoseo. Viste que la familia, uno no termina nunca sabiendo de qué lado es el culpable. Hubo una ruptura. Un tío mío que falleció decía, los parientes te los tiran, los amigos los elegís vos. Bueno, y eso fue lo que me salvó toda mi vida. Mis amigos, sí, absolutamente. Amigos que por ahí estaban calentitos, a que vivía uno acá a la vuelta, que tenía la heladera llena, estaba calentito en su casa, gordo. Digo, necesito hacer 10 kilómetros. Vamos, negro. Y ahí agarraba el gordo a la bicicleta, que a los 5 kilómetros se me bajaba. Lo voy a nombrar porque se lo merece. Sí. Horacio España, que vive acá a la vuelta, amigo de toda la vida. Ahora no nos vemos muy seguido, pero le decía, gordo, tengo que hacer 10 kilómetros. Y él agarraba su bici y me acompañaba. Estaba calentito con la novia y yo me iba corriendo hasta Cruz del Pargate y volvía. Y ahí... ¿Entendés? Y el loco me acompañaba. Y... ¿Cuánto vale eso? Y claro. Y cuando iban a Plaza Moreno, cuando te preparaste para un Juego Paralímpico, ¿hubo algún profe que quieras destacar, que te haya ayudado? Marcelo Marchiosi fue mi entrenador, Pierito, que bueno, él fue mi entrenador. Después tuve a Martín Guimarães. ¿Uno Peticito? Sí. ¿El papá de Valentina? Claro, exactamente. Fanático de gimnasia. Exactamente. Un tipo adorable. Bueno, Gabriel Martínez Poch también fue entrenador mío. Hoy es el preparador físico de Temperley. De Temperley, estuvo en Villa San Carlos. Sí. Gerardo Di Paoli, que ahora está entrenando al seleccionado de básquetbol de Lanús. Muy bien. Que estaba con Alfredo Zanata. Bueno, sí, ni hablar. Toda esa gente fue la que el ayudó. El atleta llegó a su punto culminante en Barcelona 92, ¿correcto? Sí. Ahora yo voy a ir a la pausa y vamos a hablar un poquito del sommelier. Bueno. Del sommelier. Me parece que ahí sanateás un montón. Me parece... Y ahí sacamos la guitarra. Ahí sacás la guitarra. Mirá que yo no sé nada, ¿eh? Me voy a comer todo el verso. Estamos con Pablo Caroso, atleta, sommelier, ahora masajista. Estás estudiando para masajista, ¿no? Sí. Bueno, y va a escribir un libro. Así que tenemos todavía facetas por conocer con este hombre de la ciudad de La Plata, que se toma la vida con una sonrisa. Y esto es lo mejor. Ya venimos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, hago propiedades. CELG, consultorios especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CELG, 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42.
MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días. Las facturas del fin de semana. Bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Gamma, Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. Gamma, Clínica de la Mano. Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. La educación jamás puede ser un concepto abstracto. Desde su fundación en 1998, Colegio Patris de Citibel interpreta y canaliza la necesidad de formar y preparar a las nuevas generaciones para un tiempo de cambios profundos. ¿De qué modo? Respetando y manteniendo como prioritarios los valores que no debieran pasar de moda y accediendo a un alto estándar de educación trilingüe internacional. Colegio Patris de Citibel presenta el futuro inmediato de esta firma y aclaración. Un recorte del Diario El Día tengo, Pablo, del 92 de agosto. Sí. Tres platenses estarán en los Paralímpicos de Barcelona. Tenías las chapas largas, rulo sí, arriba, es. Rubo atrás, una melena bien de la época. Bueno, fíjate la pinta y de dónde. No, ven. No, la pinta inconfundible. No, la facha de. Me impactó la pinta, te digo la verdad, lo que podía, más me impactó. ¿Podría hacer una foto en la puerta de Olmos? Sí, sí, o... sí. Modelo también. ¿Te acordás qué número usaste en Barcelona? ¿El cartel? Lo tengo acá, ¿eh? No me puedes mentir, no me están a 10. Ay, lo estoy mostrando a la cámara. El 12. ¿El? El 1. El 6. El 6. El 6. Paralympics 92, Barcelona. Pero además, quiero que me cuentes, relacionado con otra faceta tuya, la de sommelier, ese programa del banco del BID, donde trabajaban con gente de capacidades diferentes, pero aprovechando la capacidad desarrollada de cada uno. ¿Cómo fue eso? Claro, porque tu discapacidad te da una capacidad para algo, que es la herramienta que vos utilizás a diario. Claro. O sea que el tacto yo lo uso a diario, el olfato lo uso a diario, el oído lo uso a diario para manejarme en la vida, para conectarme, para desarrollar todas las actividades. ¿Y ahí te conectaste con la gente del BID? Y ahí me conecté con la gente de España, que ellos estaban haciendo un programa que te capacitaban en una especialidad que era sommelier. Bueno, ¿y qué para hacer control de calidad de los vinos y desarrollar los productos? ¿Te costó, te gustó, te apasionó el tema?
Me gustó, me apasionó y me dio mucho placer. ¿Por qué? Y siempre que uno está en esas bebidas espirituosas, siempre te da placer. El hablar de un producto tan noble como es el vino, y tan que ahora es algo que nos representa a nivel mundial, es maravilloso. Sí, la identificación con el Malbec en Argentina y lucirte hablando en el mundo de tu vino, realmente es algo que te llena de orgullo, como hablar del tango, decir, hablar de Maradona. Puedo decir una burrada. El tema de haber perdido la visión, es probable que te haya desarrollado más el olfato. Si esto es cierto, al tener más desarrollado el olfato... Lo uso más. Yo no sé si huelo más que vos. Capaz que vos... lo tenés con un desarrollo distinto. Le presto mucho más atención. Exactamente. Es mi herramienta. Te dio una ventaja para un vidente como yo en el hecho de ser sommelier. ¿O no? No. Viendo algunos ejemplos que se han recibido y que he visto, hay ciegos que no diferencia una anchoa de... ¿En serio? Sí, sí. Es así, porque si no, viste, vamos a meter en un rubro que los ciegos somos brillantes olfateando cosas y viste, se nos escapan las valijas como sommelier, ¿diste clases? Sí. Yo daba clases acá en un colegio, y también daba en el teatro para ciegos, daba una introducción a la cata del vino en la oscuridad, que nosotros hacíamos que las personas videntes, acompañadas por un ciego, las sentábamos en las mesas, les servíamos los vinos, y ellos tenían que desarrollar toda una experiencia en la oscuridad. Muy bueno. Sí. Es para que vos puedas desarrollar tus otros sentidos también. Vos tuviste que ver, si no me falla la memoria, con la primera etiqueta para vinos en braille. Sí, en Argentina el dueño de una bodega me escuchó una idea que yo tenía y después él la maduró, la desarrolló y la llevó a cabo. Y ya tenemos un vino en Argentina con etiqueta en braille, como hay en España y en otros lugares en el mundo. ¿Cuánto te costó aprender braille? No, y yo, a ver, yo veía y escribía común y después tuve que aprender el abecedario, que son 27 letras, en braille, que es lo que yo sabía viendo, lo tuve que aprender en el tacto. Es decir, eso fue, salió naturalmente, además la necesidad de comunicarte. Sí, yo era un niño, sí, vas aprendiendo, y el uso del bastón también, en fin. Hoy hablabas de cuando eras mucho más joven y vivías en la pensión, de poner una olla a calentar. ¿Eso no te daba miedo de quemarte, de manejar el fuego? No, el miedo lo sentía después cuando me las afanaban. O sea, yo por poner la olla no tuve ninguna dificultad. Tuve el rescatarla. No, porque yo no digo que soy un chef, pero me cocino las cosas sencillas. Pero esto lo hacen todos los ciegos. A ver, yo tengo amigas que son mamá de niños y llevan una vida absolutamente normal, con alguna ayuda, por si la ropa se te mancha. Claro. Que vos sabés que los que te rodean, los que te quieren, te dicen, che, mirá que tenés la camisa manchada, tenés que esto, lo otro. Y nada, son herramientas. O yo mismo pregunto, che, no tengo manchado, ¿no? No. Porque, bueno, ya sabemos que por ahí... ¿viste? Vos, por ejemplo, para venir hoy acá, que estás impecable con este saco de pana, sí, te vestiste solito. Vos tenés toda ropa clasificada en el placar. Sí. Obvio, esta camisa rosa con este saco verde, ya sabía combinarlo. No te hagas el giro, mirá que no sos Olmedo, no te hagas gracioso. Escuchame una cosa, y ahora querés ser masajista, ¿dónde estudiás? Estoy estudiando en el Instituto Superior de la Salud en Buenos Aires y acá con... un masajista que es de estudiantes, del deporte amateur de estudiantes. Estamos aprendiendo todo el curso de masajista deportivo y en Buenos Aires, auxiliar de kinesiología. Porque quiero entrar en algún equipo de fútbol de primera, quiero desarrollarme, porque para mí el vestuario, el sonido del vestuario, el olor del vestuario, es mi vida. Es lo que te gusta. Es así, sí. No seas chanta, que eso es mejor. ¿Oliendo un vino o masajeando? ¿Dónde pensás que va a ser mejor?
Y yo, a ver, oliendo un vino. Bueno, por ahí lo digo mal, queda muy burdo como lo dije. ¿Como sommelier tenés una sensibilidad especial o decís, no, trabajando los músculos de un deportista yo voy a tener mayor capacidad? A mí me va a dar mucho más satisfacción lo de los masajes. Lo de los masajes. Sí, porque tiene que ver con mi vida, tiene que ver con el deporte. Yo me voy a volver loco que me diga, no, tengo que jugar el domingo y me voy a esmerar y voy a darle lo mejor y voy a tratar de concentrarme, no sé, de transmitirle esta energía, emoción. Y vos sabés que a veces no tiene que ver con lo bueno, sino con las ganas que lo hagas. En esto de los sommeliers, viste, hay puntaje para clasificar un vino, en fin. A ver, yo estuve adelante de sommelier que han ganado premios mundiales y... ¿Y qué? Le han errado. Le han errado. Sí. Bueno. Sí. Entonces ya dejamos el aviso puesto. Si están buscando un masajista en cualquier equipo de fútbol de la región, Pablo Caroso está en condiciones. Sí, señor. Hacemos la pausa y ya venimos con este masajista que se vende como pocos. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Gamma, Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. Gamma, Clínica de la Mano, Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Colegio Patris. Para lograr buenos alumnos, es indispensable construir buenas personas. Desde 1998, entregando las herramientas esenciales que demanda una sociedad cada vez más exigente. Colegio Patris de Citibel. El legado educativo que sus hijos disfrutarán hoy y agradecerán cuando sean adultos. www.colegiopatris.com.ar. Pablo, no nos queda tanto tiempo. Yo tengo algunos regalitos para vos. Bueno. Pero te voy a hacer laburar un poco. Dale. Vos vas a darle el toque final, pero quiero que elijas una frase que sirva como resumen de todo esto que hemos charlado. De tu alegría, de cuando te rateabas del colegio con Gigena, cuando escondías el bastón en el cinturón y te lo tapabas con el cubrol para que la minita linda del baile no se avivara que eras no vidente. ¿Qué frase pondrías vos acá en la carpeta de firma de aclaración? Yo te la voy a escribir y la firma va a ser tuya. Justamente con eso, como que yo cierro las charlas, que doy capacitación para algunos docentes, algunos deportistas, que les digo que ellos por haber concurrido y preocuparse por aprender para ayudar a las personas con discapacidad, alguien que sabe mucho de discapacidad, que la vive, les digo siempre que la peor
discapacidad es la indiferencia. La peor discapacidad es la indiferencia. ¿Vos sufriste la indiferencia de la gente? ¿La has sufrido? Sí, por eso me fortalecí. Sí. Discapacidad, mira vos. El que escribe es el invitado, pero acá vamos a cambiar. Es la indiferencia. ¿En qué ámbito, que me puedas precisar, fueron más indiferentes con vos? ¿En la legión no? ¿Los vagos, los más atorrantes no? ¿En un trato de gente culta quizás fueron indiferentes? ¿Quizás la gente más refinada, la más culta, los que nos venden un mensaje distinto han sido indiferentes con vos? A veces los más indiferentes son los que ponen para facilitarle la vida a las personas con discapacidad. ¿En serio? Sí. La peor discapacidad es la indiferencia y la vas a afirmar vos. Mirá, acá, si te animás a poner la olla para los fideos con el fuego prendido, sí. ¿Cómo lo vas a firmar acá? Dale, esta es la fibra, acá. Ahí, una linda firma. Si la firma te sale linda, yo te voy a dar una sorpresa. Porque vos fuiste profesor como sommelier. Muy bien, con rúbrica y todo. Pablo Caroso, un ex alumno tuyo, en esto de ser sommelier, está aquí con nosotros. Adelante. No me diga. ¿Quién sos? Dame tu nombre. Guillermo Martino. ¿Lo conocés? Pablito, querido. Sí, pero este superó al maestro. ¿Lo superó? Absolutamente, sí, sí. ¿Qué trajiste, Guillermo? Bueno, traje justamente el vino por el cual tuvimos la oportunidad de hacer una cata específica con Pablo. Sí. Era profesor mío, yo lo invité, yo estaba... Pará, como profesor. ¿Chanta? ¡Oh! ¡Chanta! No, un gran profesor. Que lo primero que preguntaba tenía un asistente, el único profesor con asistente para el servicio. Correcto. Y siempre que se iba nos preguntaba, ¿qué tal está hoy? Porque eran siempre chicas distintas, así que un poco... Terrible con las chicas. Y yo siempre les decía, bañados pero no perfumados, porque iban a una cata de vino y se con perfume. Y no se puede porque te invade el aroma del vino. Exacto. Bueno, justamente hicimos una cata para sacar una cosecha del Rapsodia, que es un vino, digamos... el vino emblemático de Fincabril, y en esa cata, lo primero que hizo él cuando lo presenté al dueño de la bodega, Gustavo, me dijo, dame una botella que la quiero ver. Es su forma de expresarse. Uh-huh. Nuestras etiquetas tenían un relieve, de hecho lo tienen, y lo primero que observó él cuando tocó la etiqueta fue justamente el relieve. Hizo un comentario, dijo, qué bueno, tiene relieve. Para nosotros es muy importante porque de esa manera podemos... Con el tema del tacto la puede individualizar. Individualizar en su... Claro, con la sensibilidad que tiene. Exacto, en su porque cava. Los ciegos vemos, no miramos, pero podemos ver. Entre nosotros decimos, che, ¿viste la película? Claro. Sí, si ustedes son ciegos. Esa es la terminología. Él lo tira permanentemente. Mi hijo también cursó en la misma carrera y fue alumno de él. Tiene una colección de botellitas. Y él le pide cada vez que va a casa, déjame ver las botellas. ¿Y esta etiqueta tiene braille? Esta sí. Justamente, después de esa charla, que él hizo esa mención al relieve, hizo alguna mención del braille y quedó flotando en el aire. Así que después, en una reunión de trabajo, unas dos semanas después, surge la idea, lo consultamos cómo debería ser, nos dio un gran asesoramiento y dos años después, porque todo lleva su tiempo, porque las etiquetas ya están hechas, claro. Las etiquetas están impresas, las distintas cosechas, en tinta. Y de alguna manera, me parece que voy a ir descorchando. Sí, ¿sí te parece? ¿Vamos a brindar o no? De alguna, sí, me parece que es lo ideal. Mientras Guillermo destapa, descorcha, contame el libro. ¿Qué libro vas a escribir o estás escribiendo? El libro tiene que ver con la vida de un deportista, que lo uso como personaje, que es como la columna vertebral que va a atravesar todo lo que yo voy a contar, cómo se inicia el deporte para discapacitados, cómo se desarrolla y cómo se goza. Porque vos fíjate que en mi vida la discapacidad me dejó afuera de un montón de cosas. Y hasta incluso te puede haber dejado afuera de lo social. Luego que ese cuerpo que tiene una discapacidad vuelve a generarse gracias al deporte, como vehículo de integración, y me vuelve a mí, esa persona que en un momento me enojé, pataleé, lloré por perder un sentido, después
sin ese sentido, me transformé en el hombre, esto es lo que yo le decía a las chicas en el boliche, ojo que estás tratando con el ciego más rápido de Argentina. ¿Y de manos también era rápido, ciego? Después... ¿Y cómo se va a llamar el libro? No te puedo decir. Anda. Después no me llames a la radio para que te lo promocione, ¿eh? Por supuesto. ¿A quién voy a llamar si no me llamo a Martín? Toma, agarra la copa. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí, y acá brindamos con el primer Malbec de Argentina, con etiqueta en braille, toda la línea. Muy bien, qué jugador. Pero este fue el vino con el cual se inspiró. Pablito, Guillermo, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por Se va a repetir. Bueno, mirá. Ah, no, soy entendido. Bueno, ¿podemos tomar ya? Podemos tomar. Él miente, tiene una gran sensibilidad. Él miente. Lo mejor, Pablito, gracias por la visita. Gracias a vos, Martín. Y me gustó la frase, La peor discapacidad es la indiferencia. Algo que vos no fuiste hoy. Bueno, está bien, pero te voy a decir algo. La próxima vez que llegas tarde, te parto la botella sabellona, ¿no? ¿Eh? En los pelitos canosos que tenés. Llegame tarde de nuevo. Vamos a brindar una vez más. Salud. Gracias, ¿eh? Ah, los regalos. Bueno, tengo una chomba de Forza para que entrenes. ¿Seguís entrenando? Sí, por supuesto. ¿O tenés panza ahora? No, hago ciclismo. Ahora tenés panza. Hago ciclismo. Forza, en Araño 23, en Villa Elisa. Un gimnasio fantástico, te ha mandado una chomba hermosa. Buenísimo. Arani 23 en Villa Elisa. Sí, sí. Tengo de Agostinelli la chomba de firma y aclaración. Buenísimo. ¿Sí? Con el logotipo del programa y, por supuesto, la gentileza de Agostinelli. Buenísimo. Tengo que hacerlo rápido. Gracias, Guillermo. Tengo de MAM, prendas y accesorios en cuero, un llavero hermoso que también tiene tus iniciales en alpaca y asta, la P y la C. Y detrás, firma de aclaración 2015, un llavero pesadito de eso para que vos puedas llevar en el jean o en el traje, donde vos quieras. Y de joyas, Lamberti, Pablito Lamberti, de ahí en 7, número 727, ha enviado un llavero en acero quirúrgico, pero te está esperando para cuando vos quieras, para que le pongas tus iniciales o lo que vos quieras. Una frase, sí, en acero quirúrgico, un llavero hermoso, con la frase que vos quieras, con tus iniciales, con una fecha, con el nombre de alguna señorita que quieras hacerte el galán. ¿Eh? No sé, Rosalía, Florencia, alguna tendrás escondidito. ¿Eh? No digas más nada. Y el título del libro, guárdatelo, es lo mejor. Lo mejor en todo. Sí, gracias. Gracias por la visita. Nada más. Ahí. Guillermo, gracias. No, bueno, gracias. Una firma de aclaración distinta. Terminamos con un buen vino. Ha sido un placer. Gracias por la compañía. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón. Vacúnate contra el miedo, vamos a hacerte el humor. Con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el calefón.